Buenas tardes, le doy la bienvenida a toda nuestra audiencia, a todos mis panelistas en el día de hoy. Estoy muy agradecida primeramente a Dios y por ustedes aquí, estar aquí en este momento, en este hangout, donde vamos a hablar cómo se genera tráfico para tu negocio de Ganancias Express, que es nuestro negocio que estamos impulsando en este tiempo. Y bueno, le doy la bienvenida a Guillermo. ¿De dónde estás, Guillermo, en estos momentos? Y muchísimas gracias por estar aquí. Saludar a nuestra audiencia. Buenas tardes a todos mis compañeros de panel y a la audiencia y María Inés por la invitación aquí desde Armenia, Colombia. Gracias, Guillermo. Luz, ¿de dónde nos saludas? Hola, muchísimas gracias por la invitación, María Agne. Yo soy también colombiana, pero en este momento me encuentro en Las Vegas. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a compartir muchos secretos y muchas cosas de cómo generar el tráfico para tu negocio de Ganancia Express. Gracias, Nelson Montero, buenas tardes. ¿De dónde nos saludas, Nelson? Buenas tardes, les estoy saludando desde Orlando, Florida. También soy colombiana y pues realmente en el día de hoy queremos compartir una información de gran valor, cómo generar tráfico en Ganancias Express. Esto es lo último que estamos trabajando y bienvenidos. Rubén García, bienvenido. ¿Y dónde nos saludas? Hola, buenas tardes. Yo soy de México y es un gusto estar con ustedes en este Hangout. Gracias por invitarme, María, gracias a todos ustedes por compartir este momento. Gracias a todos. Qué bendición nosotros los colombianos unidos aquí con un mexicano, qué chévere. Doraida, buenas tardes, ¿de dónde nos saludas? Hola María, buenas tardes y buenas tardes a todos, a los aquí a mis compañeros panelistas y a toda la audiencia que nos ve en vivo y en directo y que va a ver la grabación. Yo también soy colombiana, pero vivo en la ciudad de Nueva York. Hoy desde Nueva York, mañana es de cualquier lugar del mundo, como decía. Qué bien. Así es, Zoraida. Y bueno, yo les saludo desde aquí de Bogotá, Colombia, y estoy muy, muy feliz por estar aquí compartiendo estas nuevas estrategias y nuevas ideas que tenemos para nuestro negocio Ganancias Express, que es la tendencia del mercado aquí a través del Internet. Y bueno, vamos a empezar con Zoraida. Cuéntanos cómo empezamos a generar tráfico para nuestro negocio Ganancias Express. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos aquí en estos momentos? O que tú nos compartas en el día de hoy. Bueno, una de las primeras estrategias que hay que hacer es, primero que todo hay que conocer bien de qué es el sistema, ¿sí? Y empezarlo a colocar de forma orgánica, atraer gente de forma orgánica a nuestro negocio a través de las redes sociales. Una de las redes o una de las mejores redes para este tipo de negocios es Facebook. Entonces, empezar a entrar a grupos afines, grupos donde uno pueda colocar, le permitan a uno colocar el link de afiliado, le permitan a uno publicar el negocio en el que uno está. Pero algo muy importante, no es solamente colocar el link, es colocar, escribir algo que llame la atención. Fíjense ustedes mismos cómo hacen las cosas. Cuando uno entra, yo entro a los grupos y yo miro así, yo hago un barrido con la mirada, ¿sí? Cuando yo hago el barrido con la mirada, me detengo en aquellas cosas que me llaman la atención. Lo mismo pasa que no sé cómo se dice en español, porque yo lo tengo en inglés y así es el timeline de Facebook, que aparece todo lo que le está dando a uno todo el día, todo lo que está apareciendo, todo lo que los amigos de uno están posteando. Yo siempre empiezo, en aquello que me llama la atención al ojo es donde yo me detengo y miro. Pues eso toca hacer. Colocar una foto llamativa. Colocar una frase llamativa, algo que la persona primero le invite a quedarse a leer eso que ustedes colocaron, eso que cada uno hemos puesto, y después colocarle el link de afiliado, que le dé como ganas de mirar. Eso sería como hacerlo en los diferentes grupos que tenemos. Gracias, María. Aquí el niño llorando. Bueno, gracias, Zoraida. Y Rubén, por favor, cuéntanos cómo haces para una de las estrategias para promover ganancias expresas en nuestro negocio. Con gusto. De hecho, te cuento que empezamos trabajando con lo que, bueno, pretendí empezar con lo que es el sistema publicitario de Facebook.
pero me di cuenta que había un problema por ahí, quiero compartirlo porque sé que no soy el único que le pasó, que a la hora de querer publicar los anuncios, ellos fueron rechazados por Facebook. No sé qué sucedió ahí, al parecer es un problema de un problema humano. Hay personas que están trabajando con esos anuncios que deciden aprobarlos o no según ciertos criterios. Lamentablemente no están, aunque están establecidos en Facebook, a la hora de poder de publicar vemos que publican unos sí y otros no, y ambos cumplen con los mismos requerimientos. Lo que aconsejo fuertemente aquí es, si no te funcionan los anuncios de Facebook, pues deja eso por el momento, no pierdas el tiempo, y trabaja, como decía Zoraida, en hacer el tráfico vía orgánica. Es decir, estar publicando información a través de tu página de Facebook, publicar en los grupos, y eso que acaba de decir me parece interesantísimo, debes de llamar la atención, eso es fundamental. Llamas la atención a través de tu post, lo que vas a estar colocando, para que la gente lo vea en primer lugar, le llame la atención y luego vea de qué estás hablando. En ese momento van a hacer clic y van a buscarte. Entonces, el tráfico orgánico aquí es importante en lo que se logra que las cosas cambien en cuanto al sistema de anuncios de Facebook. Otra estrategia es utilizar videos. El video marketing está bastante bien últimamente, sobre todo con YouTube, que ya te permite también generar anuncios utilizando los mismos videos. Bien, de momento esa es mi aportación. Vamos a ver qué más pasa en el resto del Hangout. Gracias. Gracias, Rubén. Nelcy, compártenos la estrategia que estás utilizando para nuestro negocio. Bueno, dentro de Ganancias Spread existen uno que realmente es lo que más me ha llamado muchísimo la atención, el sistema de entrenamiento para que nosotros cada día aprendamos muchísimo más y tengamos la experiencia de hacernos el sistema más fácil y que nosotros podamos tener más rápidos resultados. Ganancias Spread nos regala muchísimas, aparte de audios ya elaborados, que nosotros no tenemos que elaborarlos, sino que trae la información y nos viene a ayudar dentro de nuestras páginas, tanto de redes sociales como en el Facebook, que realmente es una página que yo considero de que muchas personas no saben la grandeza de ese negocio que existe en Facebook, los grupos en los cuales nosotros podemos trabajar tanto directamente con las personas, podemos ir trabajando uno a uno también. Hay otro sistema que se puede trabajar en Facebook, que también viene en la plataforma de Ganancias Express y que es algo bien novedoso, que muchas personas pues trabajamos lo que es grupos, pero no aprendemos a hacer prospección ya directamente con personas. Entonces, me ha parecido una herramienta muy buena para poderla mover dentro de mi negocio en Ganancias Express. Gracias, Nelson. Luz, compártenos cómo te apareció Ganancias Express y qué estás utilizando para promoverlo. Luz, estás en mute. Luz, no está. Seguimos con don Guillermo y después. Bueno, don Guillermo, entonces cuéntanos qué le apareció de la plataforma de Ganancias Express y cómo has empezado a promover el negocio. Gracias, María Inés. Bueno, yo estoy empezando a utilizar pues todos los sistemas y las herramientas que propone Ganancias Express y también del aprendizaje que he ido teniendo de Huazanga. Quiero más bien emitir como mi concepto y algunas inquietudes que tengo en relación con la percepción que yo tenía de lo que significaba conseguir o hacer tráfico. Y creo que es un error que lo menciono porque me parece que a muchas personas les puede estar pasando lo mismo. Yo inicialmente pensaba que mandar tráfico era inundar las redes, inundar los correos de todas las personas que me escribían a mí alguna cosa. Y entonces yo decía, pues de malas el que se le ocurrió escribirme, porque entonces le voy a devolver
dos o tres negocios de los cuales yo, que yo estoy adelantando, y resulta que yo no veía resultados. Entonces, y hace muy poco descubrí justamente, primero que escuché una frase de alguno de nuestros mentores que dice, nosotros no tenemos que suplicarle al que le enviamos la información para que adquiera nuestro producto o ingrese a nuestro negocio. Quien no tenga idea de negocio y además que no le agrade, pues no tiene sentido que nosotros le enviemos información. Entonces eso tiene mucho que ver con la escogencia de lo que se denomina el mercado, el nicho. Es decir, hay que trabajar con la gente que verdaderamente le interese el tema. No tiene sentido que yo le ofrezca ollas al que no le gustan sino los zapatos y viceversa. Entonces creo que esa es, ese es un aprendizaje, para mí es muy reciente y me pareció definitivo. Creo que es muy interesante. Y la otra cosa que acabo de descubrir que me parece difícil de manejar y que se lo planteo al grupo de panelistas porque me parece que vale la pena discutirlo es una recomendación que hace Carlos Barahona en Garances Express en relación con el manejo de Facebook y de grupos es el marketing relacional, ¿sí? Que significa buscar aquellas personas que están haciendo exactamente lo mismo que yo quiero y entonces empezar a hacer ese contacto y esa relación de negocio en el cual pues yo me sirvo de esa persona se sirve de mí. Vale decir, estamos sinergizando, estamos utilizándonos el uno al otro en beneficio de las partes. Eso me parece interesante. Yo inicialmente pensé que, por decir algo, si usted encuentra un grupo grande de 12.000 personas, suponía yo que yo le escribía a las 12.000 personas. Claro, obviamente eso es completamente imposible. Y no podría entrar en contacto con 12.000 personas en una sola ocasión. Sin embargo, me parece un proceso lento porque como le vi en el miré en el video a Carlos haciendo el ejercicio y entonces él de un grupo escoge a una sola persona y a esa persona le hace un mensaje muy personal, muy característico, muy específico, más o menos con elementos esenciales que implican entrar en brindarle la confianza, es una persona a quien no conocemos, entonces es ofrecerle nuestra amistad. Segundo, hablarle de nuestro negocio. Tercero, invitarlo a que comparta con nosotros el mismo negocio. Y quinto, como exponerle o plantearle una pregunta o dejarle una inquietud que lo obligue de alguna forma a responder. Entonces, eso me parece una estrategia supremamente interesante. La inquietud que yo tengo respecto de ese mecanismo es que, pues, digamos, sería supremamente lento para adquirir, entonces, para tráfico, digamos, en lo que queremos. Yo dejo esa inquietud y ojalá me ayuden a responderlo porque me parece que a la audiencia le va a interesar muchísimo poder tener claridad sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y Luz, compártenos este par 3. Hola, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Les doy un saludo muy grande y muy efusivo a todos los panelistas que nunca he compartido con ellos. Bueno, mis estrategias sobre cómo generar el tráfico para Ganancias Express, para este nuevo negocio, es primero que todo usar las páginas de captura porque las páginas de captura están bien bonitas y el mismo sistema nos las da. Entonces, simplemente usar las páginas de captura de una manera, pues, en los grupos, como estaban diciendo los demás compañeros, en grupos de Facebook y en el mismo Facebook. Y también otra estrategia poderosa es pues la misma estrategia que nos da Carlos Barahona de compartir este email que es muy poderoso, diría yo. Con las personas, con tus prospectos, si ya tienes una lista, o con las personas, con tus amigos, a los que tú creas que les puede interesar este sistema. Ahora, cuando ya tú tienes un grupo de prospectos,
Yo siento que hay algo muy importante que a veces nos, no sé, a veces como que no lo hacemos, y es como tener contacto con esas personas, porque muchas personas entran por primera vez al sistema, se inscriben y se registran en tu embudo, ¿verdad?, en tu lista, pero no, se, no, no quieren tomar los 7 días de prueba porque sienten desconfianza, ¿verdad? De hecho, todos los negocios nos dan un poquito de desconfianza, los negocios en internet, y más para personas que nunca han hecho, no tienen ninguna experiencia. Entonces, al tú mantener ese contacto con la persona, a mandarle un mensaje muy personal, a estar en contacto con él, con esa persona, lo que vas a generar es confianza y seguridad, y muy seguramente la persona va a decidir entrar en el negocio. Entonces, eso es algo que yo estoy haciendo, que estoy empezando a hacer, para que las personas no se sientan solas, ¿verdad? Para que no sea, no vean que, ok, entraste a este negocio, tienes esto, todo, todas las maravillas del negocio, sino que también sientan que yo estoy ahí con ellos, que los voy a apoyar y que no van a estar solos. Entonces, esta sería una muy buena estrategia, además de aprovechar las páginas de captura que están bien, bien bonitas. Gracias, María Digné. Bueno, Luz, muchísimas gracias. Bueno, para los que de pronto no conocen Ganancias Express, pues es el nuevo negocio del marketing online y esto nos da una facilidad de ganar dinero rápido, ¿no? Porque nos dan una garantía de $100 si no ganamos en un mes, ¿no? Como dice Carlos Barahona, esto es algo de locos. Y eso es lo bueno que lo emociona a uno. Y cuando estamos tocando como la pasión de la gente, porque ahorita pues la mayoría necesitamos es generar ingresos y más si lo podemos hacer desde la casa, pues para uno es súper espectacular. Entonces, ese es un llamado a la acción para que la gente que quiera aprender, porque aquí también estamos aprendiendo las herramientas del marketing online, cómo hacer tráfico, cómo publicar, porque las personas a veces les da como temor o no saben cómo publicar en Facebook, en YouTube o bueno, en todas las redes sociales, pero aquí les vamos a enseñar, estamos aprendiendo esas estrategias y esas técnicas, vamos a enseñar cómo es que generamos nosotros ese tráfico y como decía Luz, no estamos solos, estamos siempre acompañados, siempre va a haber un mentor, por ejemplo, si con alguno que se quiera inscribir en esta tarde, pues lo pueden hacer y eso lo vamos a llevar paso a paso. No van a estar solos porque el temor de la gente es eso, bueno, yo me meto al negocio, me meto al internet, pero de ahí cómo hago, cómo me salgo, cómo me muevo. Cualquiera de nosotros o muchas personas pueden estar aquí ayudándolos en el negocio de marketing online, de generar ingresos a través del internet con esta nueva herramienta o este negocio que tenemos a través de Ganancias Express. Bueno, Zoraida, ¿quieres compartirnos algo más? Sí, mira, una de las cosas que a mí me fascina de Ganancias Express es eso, que es Express, ¿sí? Nada desde la noche a la mañana, o sea, lo que no queremos tampoco vender falsos sueños, pero si usted hace un trabajo, empieza a hacer lo que le dicen, mandar un email que ya está hecho, ¿sí? Una de las cosas más difíciles al comienzo es crear email, la creación de emails que llamen la atención. El email ya está hecho y mandárselo a las personas que usted conoce. Tal vez usted es nuevo en el internet marketing, pero que amigos tiene, ¿sí? Usted llegue y les mande el email desde su email personal a todas esas personas y va a ver cómo va funcionando esto. Eso me pasó a mí. Yo simplemente envié un email y empezaron a llegar las personas. Todo el mundo se empezó a interesar. Otra cosa, como decía Luz, son las páginas de captura. Están ya optimizadas y hay un embudo de ventas. Para algunas personas lo que estoy hablando puede ser nuevo, pero todo esto se aprende. Hay un embudo de ventas que ya está optimizado. La gente va entrando. La gente va viendo la información. A las personas que van entrando los van escalando a los nuevos, a los nuevos productos que hay, a todo lo demás de la plataforma. Pero tenemos siempre que recordar que los negocios son negocios de personas, se hacen con personas, no es de empresa con personas, es de persona a persona. Y ahí es cuando entra unirse a los grupos de Facebook, ser amigos en las redes sociales, mandar el email que dice quién eres, ¿sí? ¿Cómo se? Personalizar tu negocio y empezar a hacerte más cercano a esas personas que están ahí. Yo me he encontrado muchas veces con gente que me está pidiendo ayuda, es que mi sponsor no me contesta, y me hago una cita con Skype por ellos y resulta que el sponsor soy yo. ¿Pero cómo así? Si te envía mi mails.
Te he dicho que hagamos esto, lo otro, y no me has respondido. No, no, o sea, de verdad que hay gente muy nueva que ni siquiera ve que quién es el referido y los y simplemente ven en el grupo en el que estamos. Bueno, todo eso pasa, pero gracias a Dios todo tiene solución porque estamos aprendiendo. Lo que les invitamos nosotros es que se unan a este grupo. Ese grupo se llama Empresarios en Acción y lo que hacemos es trabajar fuertemente en equipo porque llevamos a la gente de la mano. No todos sabemos todo en este momento. Nadie puede aprenderse todas las herramientas de Internet Marketing, pero alguien sabe algo. Y entre todos probamos y vemos lo que está pasando. Lo que le estamos contando esta tarde es nuestra propia experiencia. ¿Y qué más les puedo decir? Ah, otra cosa de Ganancias Express es que es un sistema que ya está comprobado. Ya está comprobado de que se genera dinero. ¿Ok? Usted sigue unos pasos, se genera dinero. Y eso es lo bueno de entrar a negocios con un sistema, que usted sigue el sistema paso 1, paso 2, paso 3, ya está todo, ya el camino está trazado, ya hay un mapa, así que usted no se puede perder. Lo que usted puede hacer es mejorar los procesos, pero los procesos ya están hechos. Y aquí todo lo que se enseña, hay donde aplicar. Gracias, María. Gracias, Zoraida, por tu participación. También les quería comentar al público de que tenemos varias fuentes de ingresos ahí, porque estamos hablando también de un autorresponder. Los autorresponder, pues para las personas que no conocen, es como un embudo donde la persona entra, deja su correo y deja su nombre. Entonces, a través de ese correo y ese nombre le vamos haciendo un seguimiento con los emails. Entonces, y es otra forma también de generar ingresos, ¿no? Porque viene también un sistema de afiliado con el autorresponder. Y hay otras, ¿cómo se diría eso? Otros perfiles donde puede generar más ingresos. Rubén, ¿nos puedes comentar uno de los perfiles que hay, como el de principiante y Nelsi, el otro de profesional y así sucesivamente? Gracias, Rubén. Claro, creo que sí. Sí, cuando tú ingresas, lo primero es obviamente entrar como aprendiz, como principiante. Y tienes la ventaja ahí de que justamente vas a aprender, es el momento de aprender a llevar tráfico a tu negocio, de aprender a utilizar técnicas que te permitan crecer, pero no puedes quedarte dormido aquí. Algo que decía Zoraida es que esto, lo bueno de esto es que es rápido, se llama Express. Hay personas que están como aprendiz y después alguien de los que ingresó decide tomar el siguiente nivel. Entonces empiezan a perder comisiones por eso. Pues vale la pena determinar el momento oportuno para poder ir subiendo en esta escala, para poder ir avanzando en las demás escalas. Porque si uno se queda estático, pues nos van a empezar a brincar. Es lo que va a suceder. Nos vale la pena tomar esta acción, convertirse en el siguiente nivel, que es el nivel pro o profesional. Y hay quienes se avanzan todavía al siguiente nivel, que es el nivel ejecutivo. Cada uno de esos tiene sus propias ventajas. Son niveles más grandes de ingresos, pero también son niveles más grandes de inversión. Este negocio Express tiene la ventaja de que se puede amoldar a lo que tú quieres, se puede amoldar a lo que tú necesitas. Entonces, empieza por aprendiz, mira cómo están las cosas, dale un vistazo a los videos, mira qué te ofrece cada nivel, el profesional, el ejecutivo, y verás cómo puedes crecer bastante en este negocio de Ganancias Express. Gracias. Gracias, Rubén, por tu participación. Sí, es verdad que si tomamos acción, porque como dice Rubén, vemos los videos, pero si vemos los videos y no ejecutamos en el mismo momento, pues se nos va a ir pasando el tiempo y el tiempo sí corre, ¿no? Pero entonces la idea es mirar un video y ejecutarlo de una vez, ir mirando, ir haciendo la tarea para que no se nos atrase pues el aprendizaje. Nelsi, ¿nos quieres compartir algo más? Bueno, sí, ya realmente él decía casi todo, pero bueno. Lo que nos trae Ganancias Express realmente es un negocio bien rápido, relativamente nos entrega unas herramientas
que no es muchísimo más tiempo, pero nos entrega desde el momento de que nosotros ingresamos a esta página gratis, ya podemos comenzar a hacer nuestro negocio, poder aplicar todo lo que nos, las herramientas que nosotros tenemos dentro de nuestra página para poderlo compartir y poder llegar muchísimo más rápido a todas las personas que realmente queremos brindarle la oportunidad. Este es un equipo en el cual estamos trabajando y seguimos apoyando a muchísimas personas. De pronto, si tú que estás allá afuera y necesitas la ayuda del equipo, pues aquí estaremos para ayudarles y apoyarles. Hemos aprendido también como ustedes, no venimos de ser ni ingenieros, ni mucho menos. También somos personas como cada uno, como cada persona que está allá afuera, aprendiendo y aplicando. Pero entonces eso es lo que realmente la plataforma nos da, una plataforma sencilla, una plataforma práctica, una plataforma con resultados y relativamente sorprendente. O sea, es la invitación que nosotros tenemos para todos ustedes, para la audiencia, que se unan a Ganancias Express y que es gratis, que la verdad es que aprender todo lo que se aprende gratis es muchísima ayuda para todos nuestros negocios. Entonces, esta es la invitación. Gracias, Nelson. Luz, ¿nos quieres compartir entonces ya lo último que quieras compartir con nosotros? Si quieres, no hemos dado el precio, si quieres, Luz, por favor, compártenos el precio de cuánto es que puede generar la gente a través de nuestra línea de aprendiz. Sí, muchísimas gracias, Marene. Pero quería antes contestar un poquito lo que planteaba Guillermo hace un momento. De la estrategia que nos da Carlos Barahona de empezar a crear relaciones con personas que están interesadas en nuestro negocio. Y Guillermo, tú decías que era un poquito lento, ¿verdad?, el proceso. Pero aquí la idea es empezar a agrandar nuestro núcleo, ¿verdad? Empezar a encontrar más personas que estén interesadas en lo que es negocios online y en el campo de las oportunidades, en el dicho de las oportunidades. ¿Qué va a pasar? De pronto va a ser un poco lento, pero que cuando tú tienes más amigos que están en tu, que están mirando tu, lo que tú publicas en Facebook, lo que tú publicas en tu página de fans, la gente va a empezar por pura curiosidad, va a empezar a mirar qué hangout estás haciendo. Cuando tú pones los links, ellos se van a meter a mirar por pura curiosidad y otros porque ya se van a interesar. Entonces, la idea que nos da Carlos es esa, de ampliar nuestra red de personas interesadas en lo que es los negocios en Internet, especialmente en esta plataforma. No sé si te contesto. Ahora, sobre el precio. Bueno, tú inicias, simplemente tienes que registrarte y vas a tener un periodo de 7 días en los que tú puedes hacer el negocio, puedes empezar a poner tus páginas de captura, puedes empezar a generar tráfico y tienes que registrar tu tarjeta de crédito o débito. Creo que las de débito también sirven, las que son que se pueden hacer pagos internacionales. Cuando se acabe tu periodo de 7 días, te van a empezar a cobrar $37. Y por cada persona que tú ingresas al sistema vas a generar una comisión de $20. Entonces, pues, imagínate si en 7 días, pues, es un periodo bueno para empezar a capacitarte y aprender, porque tienes acceso a toda la capacitación del nivel de aprendiz y, pues, lo básico para empezar a crear tu negocio. Entonces, pues, mi invitación es a que no pierdas esta oportunidad. Es muy buena y, además, lo que siempre digo, y no me cansaré de decirlo, lo más importante es aprender a hacer el negocio y dentro de las capacitaciones está cómo tú puedes empezar. Entonces, pues, no hay nada que perder y muchísimo que ganar. Muchísimas gracias, Maraigne. Gracias, Luz. Y, bueno, Guillermo, un aporte más. ¿Y dónde te pueden conseguir? Sí, María Inés, muchas gracias. Luz, muy amable por la ampliación del tema y creo que es totalmente claro. Quiero adicionarle justamente a esa parte que en la medida en que tú tengas muchos contactos con diferentes personas en todos los lugares del mundo, en este mundo abierto del Internet, necesariamente van a darse opciones adicionales de negocios, ¿sí?, a los que tú tienes. Es decir, que con toda seguridad vas a encontrar a aquella persona que coincide contigo en algunos temas y de ahí va a surgir una nueva idea. De hecho, ustedes saben que Ganancias Express se fusionó de
personas que manejaban distintas cosas en Internet y se reunieron cuatro socios. Carlos ahora está con un tema diferente en Huasanga. Carlos está ahora con un tema diferente en Ganancias Express. Y todos los días surgen nuevos negocios porque estamos casi que todo negocio que está offline tiene también una tarima, tiene también un stand en el mercado online, de manera que estamos haciendo ese traslado de lo físico a lo virtual y casi que se da en absolutamente todos los temas y en todos los productos posibles. Quisiera añadir finalmente que de pronto no lo hemos mencionado y me encantaría que alguno de ustedes lo pueda ampliar, pero no olvidar que también podemos llevar tráfico a nuestras páginas a través del pago por clic, que simplemente implica el que tú puedas adquirir, comprar en Facebook o en alguna otra plataforma visitas a un costo que puede oscilar entre 1 y 7, 8 centavos en este momento. También es una forma, digamos, veloz, toda vez que Facebook, por ejemplo, envía la información a esos nichos de personas que están vivamente interesadas en aquello que nosotros estamos promoviendo. De manera que, si alguien quiere ampliar un poquito en ese campo, pues le agradecería mucho para que la audiencia quede bien informada y para que nos busque. A mí me pueden encontrar en Ganancias Express, Guillermo León García Restrepo. Muchas gracias, María Inés. Gracias, Guillermo. Soraya, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, a mí me encuentran en soraidabejarano.com y en las redes sociales como Soraya Bejarano. Como yo le digo a la gente que me contacta, no tienes nada que perder, ¿sí? El sistema es 7 días gratis. Puedes probarlo. Si ya después te cobraron $37, créeme que te has gastado $37 en cosas menos beneficiosas. Y puedes aprender muchísimo. ¿Y qué tal si te gusta? Y como dicen por ahí, ¿y qué tal si sí te va bien? ¿Y qué tal que si la pegas? Y tú nada más esperando y sentado a ver. Hay que cambiar los aiske, como dijimos una vez, los esque por los aike. Tienes que hacer que las cosas sucedan. Bueno, muchísimas gracias, María Digna, y a todos los que están aquí y a toda la audiencia que nos está viendo. Gracias por el tráfico y nosotros. Gracias, Zoraida. Bueno, Rubén, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, María, muchísimas gracias. Me pueden localizar en mi Skype, que es RubénGP7, en mi blog, que es rubengarciapalacios.com. Me dará mucho gusto atender a los que necesitan información. Y la verdad que bueno que estés viendo este video, que estés interesado en esta información. De verdad, funciona. Eso es algo que vale la pena mencionarlo y decirlo, afirmarlo. Este negocio sí está funcionando. Por eso el nombre creo que está puesto de una manera muy atinada. Sí, son Ganancias Express. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Nelson, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, gracias. Sí, a mí me pueden encontrar todas mis redes sociales como Nelcy Montero. Estoy en YouTube, en Google, en LinkedIn, en todas las redes sociales voy a estar con mi nombre. Bienvenidos a darse una oportunidad. Ganancias Express está en lo último y estamos obteniendo muy resultados rápidos, entonces es hora de que tomemos acción. Gracias. Gracias, Nelcy. ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, a mí me pueden conseguir en luzsterling.com y en Facebook, siempre estoy por ahí. Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Contactarnos por Facebook, un mensaje. Quiero saber de qué se trata, quiero saber cómo entrar, cómo iniciar. Con muchísimo gusto voy a estar ahí para ti. Gracias, María Igne. Gracias, Luz, muy amable. Y bueno, mire, lo más importante es tomar la acción, lo más importante es querer conquistar esos sueños de generar ingresos a través del internet de una forma más rápida como lo estamos haciendo aquí en Ganancias Express, y no hay límite de edad, como se dan cuenta,
Aquí tenemos personas ya pues mayores, pero pueden ser mayores, menores, pero pueden estar en Ganancia Express, no tenemos límite de edad, simplemente es tomar acción y querer emprender esos sueños y empezar a generar ingresos adicionales, porque ya nos damos de cuenta que la gente que está trabajando para una empresa está cumpliendo un horario determinado, pero llega el sueldo y ya se ha acabado. Si tienes una entrada más, eso no, eso te va a servir para muchos. Te lo aseguramos porque nosotros ya lo estamos haciendo a través del internet. Y les doy muchas gracias aquí a mis panelistas el día de hoy por haberme acompañado en este Hangout y estar promoviéndome, porque es una herramienta más que tenemos nosotros para darnos a conocer ante el mundo, ante las redes sociales. Y eso también te lo podemos enseñar a las personas que están viéndonos, cómo es que se hacen los hangouts, cómo es que podemos promovernos a través de esta herramienta, y lo van a aprender con algunos de nosotros, con los que les haya, digamos, llamado la atención, los pueden contactar. Y bueno, a mí me pueden contactar en guasanga.com, María Digne Romero, en Facebook, en YouTube, bueno, en las redes sociales me coloca mi nombre, María Digne Romero, y ahí me pueden contactar, me dejan un mensaje y los atenderé en los momentos más rápido que pueda. Entonces, más gracias y que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo Hangout. Gracias a todos. Chao. Bye. Bye.